Hey, ¿qué tal, youtubers? Bienvenidos a este su canal, MousyGamer92. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial acerca de cómo hacer un hard reset a un Galaxy Note 3 de la marca Samsung. Ahí lo podemos ver. La verdad está bastante dañado, pero pues igual, así no lo trajeron, así tenemos que hacerle revisión y pues verificamos que solamente está pues lento por la saturación de la memoria. Entonces lo que vamos a hacer es localizar primero que nada volumen más, home y power. Ahí los tenemos identificados y ver obviamente pues que esté apagado, ¿verdad? Si no está apagado, quitamos la pila, ponemos la pila para que todo empiece de cero y listo. Localizamos volumen más, perdón, el home y el power. Ahí tenemos los tres. Entonces presionamos volumen más, el home y el de power. Ahí se puede ver, nada más déjenme detectar el botón, ahí está. Y en cuanto aparezcan letras arriba azules que nos va a decir recovery booting, soltamos. Obviamente vean el video antes de que lo hagan, pues para que pues sepan qué es lo que va a suceder antes de que suceda y sepan y estén preparados antes de que salga la pantalla para no presionar una que no debe ser. Vamos a localizar WIP Data Factory Reset y WIP Cache Partition. Y lo que vamos a hacer, movernos con el volumen más y darle enter con el de power. Y una vez que estamos ahí, le damos enter. Ahí abajo nos va a confirmar que efectivamente ya se realizó el formateo de la caché. Y lo buscamos, WIP Data Factory Reset. Le vamos a dar enter con el de power. Nos van a aparecer muchas opciones donde dice que no, solo una que dice que sí, pues por si nos equivocamos o algo. Una vez que estamos seguros, le vamos a dar enter y listo, va a empezar a hacer el formateo de todos los datos del equipo. Ya no nada más va a ser de la caché, sino de todo el equipo, todo el almacenamiento que tenga ahí disponible y todo eso utilizado, pues lo va a hacer. Y una vez que ya lo hicimos en Reboot System Now, ahí nos quedamos y le damos enter. Lo que hicimos es decirle al equipo pues que reinicie aplicando los cambios que ya realizamos. Se va a tardar un pequeño momento, igual si se tarda mucho, pues paramos el video mientras. Mientras pues los invito a suscribirse a este su canal, MousyGamer92. Ya saben que cada semana, generalmente los lunes, subo un video de algún tutorial de ese tipo, de algún unboxing, alguna revisión y review de algún equipo tecnológico. Subimos tutoriales y soluciones a fallas generales de equipos, así como trucos, tanto en Windows como en Android y demás. Vamos a seguir esperando un pequeño momento. Ahí nos muestra el logo de carga. Obviamente se va a tomar su tiempo. Todo esto depende de qué tan saturada está la memoria y qué tan rápido esté el equipo y sea el equipo. No va a ser lo mismo lo que tarde un Samsung que pues un equipo Blue o etcétera. Cualquier equipo que no sea tan potente. En su momento pues sí lo fue. Y bueno, cortamos el video. Tardó 2 minutos más o menos. Y una vez que estamos dentro, bueno, les voy a dar solamente una pequeña introducción, ya que tanto los pasos son muy intuitivos, como que también tengo videos de cómo configurar o hacer la configuración inicial en Android. Pero igual, hacemos lo mismo, buscamos una red Wi-Fi, bla bla bla, siguiente, aceptamos términos y condiciones, bla bla bla, todo eso. Dice que la red no está dando fecha y hora, entonces hay que definirla por defecto. Igual ya dentro del equipo pues podemos hacer todo eso. Aquí lo que importa realmente es que entremos ya a lo que viene siendo la sesión de Windows y todo eso. Hay que esperar un pequeño momento, ya que va a buscar si tenemos alguna actualización, cosas de ese tipo. Como no busco nada porque no tenemos red y porque no lo conectamos al Wi-Fi, nos saltamos ese paso. Como les digo, aceptemos ahorita todo y luego ya estando dentro lo configuramos. Esto para evitar el momento en que nos va a pedir la cuenta anterior que teníamos de Gmail. Ojo con eso. Voy a poner unos pequeños datos ahí. Igual todos esos datos pues también los podemos cambiar ya una vez que estemos dentro del equipo, o más bien dentro de Android o el sistema. Ahí nos pide
que si queremos meter la cuenta de Samsung, pues en este caso no nos va a interesar mucho, omitimos todo eso, omitir, bla bla bla, nos felicita porque ya configuramos y todo eso. Hay que dar finalizar para que nos muestre la pantalla de bienvenida. Y una vez dentro aquí, pues ya le podemos poner nuestra propia cuenta de Google. Espero les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, denle like, suscríbanse. Y pues hasta la próxima. Que estén muy, muy bien.